onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Insane Trilogy. El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Déjenme ver qué pasa si le doy a estas palancas y se sobrecarga la pantalla. Creo que no pasa absolutamente nada. Bueno, continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Este es ya el último episodio de Crash Bandicoot, ¿sí? Que yo recuerde, no hay nada después de esto. Digo, lo único que nos quedaría sería conseguir las gemas, pero ya saben que eso lo hacemos en directo. Así que bienvenidos al último episodio de Crash Bandicoot. Y la habilidad que conseguimos en el capítulo pasado, pues no se las puedo mostrar porque tengo que estar en una misión para eso. Así que vamos a entrar a esta, que es nuestra siguiente misión. Aquí ya está Cortex. Esto ya es lo último que nos queda. Matar al cabezón, la batalla épica, todo eso, ¿no? Gone Tomorrow. Hay dos gemas, hay un cristal. ¿Cuántos conseguiremos? No sé, vamos a averiguarlo. Vamos a entrar de una vez para averiguarlo. Como siempre, ya sabes que si te gusta la serie, dejar tu like en la parte de abajo. No cuesta absolutamente nada, es gratis. ¿De veras, Epsilon, es gratis? ¿De veras? ¿De veras? Es gratis dejar tu like en la parte de abajo. Y con eso, pues, estás apoyando la serie de Crash Bandicoot para que hagamos los directos consiguiendo las gemitas. Oye, pues tengo la bazooka. ¿Por qué estoy batallando si tengo la bazooka? No, hombre. No, hombre, Epsilon, de veras, ¿eh? Teniendo la bazooka y tú batallando, hombre. Teniendo la bazooka. A ver, ¿hay cosas atrás? Uno nunca sabe, ¿eh? Uno nunca sabe. Digo, tengo que ir a checar. Uno nunca sabe qué cosas se pueden esconder detrás del escenario. Detrás del escenario. También hay cajas que pueden andar flotando por ahí. Según recuerdo, ahora que ya tengo la bazooka, te ponen cajas flotando en medio de la nada. O sea, cajas que solamente alcanzarías de esta forma, ¿no? Cajas que solamente alcanzarías de esta manera. ¡Ay, me lo quitaron! No lo alcancé a esquivar. ¡Dale en la cola! ¡Ay, ni siquiera le di! Bueno, ok. Necesito práctica con la bazooka. He perdido práctica con la bazooka. Aquí arriba puede haber algo. Nada. Entonces planchamos todo esto. Al tiro, al tiro, porque si a mí se me pasa alguna caja flotando o algo, ustedes me dicen. Ustedes me dicen, Epsilon, se te pasó una caja, pero... pero bien, o sea, sin trolear, nada de se te pasó un diamante en el minuto 3, pero no. Legal, hay que ser legales. Hay que ser legales. Si se me pasó algo, díganme, Epsilon, se te pasó una caja en tal punto y yo lo checaré. Y diré, ah, chichén, se me pasó. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se movía la plataforma. ¡Qué maje! ¡Qué maje! Se me olvidó que se mueve la plataforma. Ok, ok, ok. Bien, perfecto. Puntería maestra. Bien, ya lo voy mejorando. Es que pensé que estaba parado en la orilla, pero no, sí me paré en la plataforma. ¡Qué cosas, no! ¡Qué cosas, mi Epsilon! Eso solo te pasa a ti. Eso solamente te sucede a ti, Epsilon. La verdad es que... sí. ¿Aquí qué hay? Miren. Se da cuenta, ¿no? O sea, ¿ven cuál es el problema aquí? No, pues aquí está la cosa. Le damos a esto. Le damos a este para que se muera. Después... destruimos todas estas cajas de esta manera. Y voy a checar si hay más cajitas flotantes, porque uno nunca sabe. Digo, ¿para qué los estás destruyendo desde allá? Si es más fácil hacerlo desde aquí. Ahí están, veo otras cajitas flotantes, ¿eh? Las veo, no sé si ustedes las verán también, pero sí las veo. Entonces aquí no me queda más que destruir esto. Activar esta. Activar esta. Y ya creo. Y ya creo que son todas. Qué extraño. Faltó una allá atrás. Faltó una caja flotante en la parte de atrás. ¿Por qué? No lo sé. Pero no me voy a entretener ahorita buscando eso. Imagínense, se va todo el capítulo buscando cómo activar esa mendiga caja. Me he de acordar cómo se hace. Ya cuando estemos en pleno directo. Normalmente cuando estamos en el directo digo, ah, pues sí, así se hace. Uy, cuidado, ¿por qué hice eso? Eso fue sin querer. Eso fue completamente sin querer. Bien. Bien, cuidado con estas cosas, ¿eh? Cuidado con estas cosas. Se mueve tan despacio. ¿Se le podrá mover la sensibilidad? Volumen de la música, efectos, ajustes predeterminados. Invertir apuntado de la bazooka. No, eso está bien. El apuntado de la bazooka sí está bien. ¡Vamos! ¡Qué muerte tan bonita, eh! ¡Qué muerte tan bonita! Bien, todas las cajas conseguidas ahí. Esto lo hacemos
justo así. Y faltan otras dos cajas allá abajo, chequen. Se me pasaron varias cosas, ¿eh? Se me pasaron varias cosas. ¿Por qué? No lo recuerdo, pero... pero... lo descubriremos más adelante. Ahorita lo que importa es conseguir la mayor cantidad de cajas posible. Aunque definitivamente ya no conseguimos gema, ¿eh? Explota, activa el de abajo. Excelente. A lo mejor algo así había, ¿no? Miren, aquí se ocupa la bazooka. A lo mejor algo así había, que había un TNT y ese TNT tenía que activar alguna de estas cosas. Yo qué sé. Algo de eso debe haber. Algo de eso. Mueran todos ustedes. No puedo creer que ya es la última. Que ya es el último capítulo de Crash Bandicoot. Perdón. Se me atoró algo en... como que me quiso dar hipo de repente. Por eso me quedé como que callado. De pronto me quiso dar un poco de hipo. No puedo creer que ya estamos por fin en el último capítulo de Crash Bandicoot. Y no, o sea, no de Crash Bandicoot 3. De Crash Bandicoot Insane Trilogy, ya. No hay más que esto. Espérate, espérate. Porque ahí te pueden trolear, mijo. Espérate, que ahí te pueden trolear, mijo. Te meten una violada con esas espinas que no sabes, ¿eh? Una violada con esas espinas que no sabes. Aquí se ocupaba la quema verde. Ok. Por lo menos atínale, Crash. Bien, bien, bien. Ok, no se puede. No se puede. Cuando ya le diste uno, se voltea cual tortuga de Mario Bros. Y ya cuando está volteado, ya no puedes hacer nada. Simplemente lo tienes que aplastar. Por más bazucazos que le des, no se muere. Qué triste, ¿no? Que me hayan faltado tantas cajas. Vean, 87. No, y de hecho no fueron muchas, ¿eh? Si se ponen a checarle, apuesto a que nada más fueron esas cajas invisibles que vimos. Que vimos hace un momento. ¡Tú muere! No. No se va a morir tan fácil esta cosa. Échale. Échale tus cochinadas. Ándale. Ándale, no te tengo miedo. ¿Qué rompí ahí? Era como un nitro, ¿no? O algo así. Aquí, nada de gema. Qué triste. Vámonos. Nos vamos con el semblante caído. Con tristeza en el corazón y amargura en el alma. No puedo creerlo, Crash, ¿eh? Dos gemas había y tú no pudiste conseguir ni una sola. Vamos a la misión que sigue, a ver si te redimes. Orange Asphalt, híjole. Híjole, esto sí se va a poner bueno, ¿eh? Porque ya las misiones de motito no están tan sencillas como antes. Tu impulso se cancelará cuando aterrices tras un salto. O sea que cuando llevo impulso no conviene... ¿cómo se dice esto? No conviene agarrar las rampas, ¿no? Porque pierdo el impulso. Bien, aquí me voy a concentrar en terminar la carrera. Y definitivamente voy a ignorar las cajas, ¿eh? Aquí, el día de hoy no me importan las cajas. Porque estas misiones ya... ya están más... ya están un poquito más perras. Ya están un poquito más perras en cuanto a conseguir todo. Y como no me quiero entretener aquí toda la eternidad, vamos a hacerlo así. Tranquilo, Crash. Tranquilo. Eso, llévatelo. Llévatelo sereno, Crash. Llévatelo sereno. Eso, hijo ese. Hijo eso. ¿Se fijaron, no? ¿Se fijaron cómo me aventó el muy infeliz? Solo por eso aquí voy a agarrar este turbo. ¡Uy! ¡Llévatelo hasta home! Hasta home, Crash. ¿Tienes que lograrlo? ¡No! Bueno, me frené justo a tiempo. Ahí lo hice bien porque si no me frenaba, me hubiese caído en el hoyo. Bien hecho, Crash. Te felicito. Aquí hay una rampa detrás de esto. ¡Bien! ¡Bien! Todo estaba fríamente calculado. Todo estaba fríamente calculado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Puedo lograrlo! Puedo lograrlo en el primer intento, no puedo creerlo. No puedo, coche, quítate. No seas tramposo. Quítate, coche, y no seas tramposo. Voy en primer lugar, no puedo creerlo, mi madre estaría orgullosa de mí. Mi madre estaría orgullosa de mí al ver que voy a ganar en el primer intento esta mendiga carrera. Puede ser, uy, no, ahí me salí. Bueno, no importa, creo que llevo mucha ventaja, ¿no? Creo que llevo bastante ventaja, así que no hay nada de qué preocuparse. Nada, Crash, tú síguele, feliz. Eso, feliz, feliz. Aquí frénate, espérate. Apunta, dispara, eso. Apunta, dispara. Apunta, dispara. Y aquí espérate, eso. No conseguimos gema, no, no, no. Pero tenemos el cristal que es el que importa. Si quiero conseguir la gema,
Me conozco, digo, yo me conozco y sé que no la voy a conseguir a la primera. O consigo gema o consigo cristal. ¿Pero qué está pasando con esta misión, doctor García? ¿Por qué no estamos consiguiendo ninguna gema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, Crash. No lo sé, Crash, pero tú sigue avanzando. Flaming Passion. Aquí hay gema verde. Aquí te puedes redimir. Si consigues las tres, una gema especial aguarda al final de la ruta de la muerte. ¡Uy, uy, uy! Aquí te puedes redimir, Crash, ¿eh? Si consigues las tres cosas... Ya, olvido el hecho de que no has conseguido gema en las dos primeras misiones. Te perdono, Crash, pero lógralo, por favor. Lo tienes que lograr. Cuidado con el espadachín ese loco, drogadicto. ¿Qué pasó? Se fue para atrás el Crash, era para adelante. Me cae que eso fue una troleada, Mi control está mal. Me duele la rodilla, por eso fallé el gol. Vamos, bien. Deshazte de ellos y no mueras, Crash, por favor. Deshazte de ellos y no mueras. Vamos, bien, bien, bien. Tranquilo. ¡Uy, uy, uy! ¡Espérate, Crash! ¡Espérate, Crash! ¡Espérate, por poco te achicharran ahí! Y no queremos... ¡No, no, no! ¡No queremos! 8 cajas de 75. Sí, podríamos conseguirlo. Tengo fe y confianza de que podemos conseguir todo. Absolutamente todo lo que hay en esta misión. Vean, aquí hay 3 flamas. Ok, 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 vámonos, pásale. Tranquilo. Las alfombras estas son las que te trolean porque hay veces que están más cerca de lo que aparentan. Uy, cuidado, ahí TNT. Ya casi cometo la tontería de girar. Y no me había dado cuenta que había TNT en ese sitio. Conseguimos una vida, bien, excelente, esto va pintando bien. Ya conseguimos el cristal, si conseguimos la gema verde ya no hay pena. Ya no hay pena porque ya tenemos el cristal. Me puedo ir directo a la ruta de la muerte sin miedo. Vamos a destruir esto, el checkpoint. Híjole, debí haber agarrado el checkpoint. Bueno, ya que. Ya si me muero, pues ni Pepe. Ni Don Pepe. Ni Don Pepe se amedrenta por esto. ¡No! ¿Por qué? Bueno, ya, ni modo. Me morí. No hay gema verde, ya lo sé. No hay gema verde y se acabó. Se acabó el chiste, Epsilon. No puedo creerlo, estuve tan... Mira, aquí estaba la ruta de la muerte. Aquí. Se estaba un escalón de llegar a la ruta de la muerte. De conseguir la gema verde. No, Crash, definitivamente. Bueno, si consigues la plateada, te perdono. Consigue la gema plateada. Ya no conseguiste la verde. Consigue la plateada y te voy a perdonar. Mira cuántas cajas. Tan deliciosa, si fuera yo el que hubiera hecho el juego, hubiera puesto un TNT ahí. Siempre lo digo, ya sé. Pero en serio que lo hubiera hecho. Uy, cuidado, me quiere quitar mis pantaloncillos esa cosa. Vamos, bien. Violador pedófilo de marsupiales, ¿qué le pasa? Pedófilo de marsupiales, niños, ¿no? Me quería quitar mis pantaloncillos. Ah, qué triste, estuve tan cerca de la... De la gema verde y no conseguí nada. Crash, me decepcionaste un poquito. Estoy 50% decepcionado. Pero si consigues la gema plateada, voy a estar 50% orgulloso. Uy, cuidado, De hecho, se me olvida que tengo la bazooka. ¿Por qué? ¡No! En serio que se me olvidó la bazooka, De haberme acordado, las cosas serían mucho más sencillas. Vean qué fácil deshacerse de todos esos nitros. Como si no existieran. Como si no existieran. Mira, 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 mira. Mira, qué chulada, Qué chuladota. Esos de allá arriba, míralos. Chequen. Muertos. Estos de acá, obviamente los tengo que destruir con la bazooka. Porque si no, pues me muero. Me muero, lógico. Y ya, estas son las últimas cajas. Bien, por lo menos una gema plateada, Crash. Me hace que por esa sí. Esa sí la conseguimos. Estoy a 5 cajas y las estoy viendo justo enfrente de mí. Creo que esta cosa lanza fuego. Míralo, y lo puedo destruir con... Lo podía destruir con la bazooka. Bueno, esos estaban más... El que me mató estaba más difícil destruirlo por el hecho de que... De que estaba como una especie de escalera o algo así. Hay una caja aquí. Cuidado. ¡Ay, cuidado, mi Crash! ¡Ay, cuidado! Las alfombras, asesinas. Tengo 75 cajas de 75, así que sí. Crash, estoy 50% orgulloso de ti. Conseguiste por lo menos la gema plateada. Bueno, de hecho, no había forma de conseguir las dos gemas, O sea, sí podría, pero tendría que haber venido por la gema plateada y luego regresarme por la verde. Como sea, el Crash
Se acaba de redimir, míralo. Cómo vomita su cristal y se saca de la oreja una gema con tanto orgullo. Báilale, Crash, te lo mereces. Te mereces hacer tu baile de la victoria. ¿Qué sentirá el Crash cuando baila? No sé. No sé qué es lo que piensa o qué es lo que siente, pero de que está muy loco su baile, está muy loco. Mad Bombers. Otra misión de los avioncitos. Justo como me gustan las misiones de los aviones. Crash, Coco, ¿qué? No solo nos enfrentamos al Dr. Cortex. Tened mucho cuidado con Uka Uka, chicos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar. Ok. Digo, pues es una mascarita, ¿no? Y si lo quemamos, es de madera. Invierte los controles del vehículo en el menú de opciones. Si lo quemamos es de madera, ese debería ser su punto débil. Lástima que no tengo poderes de fuego. Si no, sería el más poderoso de todos. ¡Ay, ese desgraciado ya se me está escapando! ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Muere! ¡Muere, infeliz! ¡Muere! ¡Ah, no le di! Pero allá viene. Allá viene. Allá viene. ¡No! ¡No me das! ¡Olvídalo! Bueno, vamos a darle esta avioneta a la grandota. Eso, creo que ya cayó. No, no es cierto. No, no es cierto. Ahí está, ahora sí cayó. Con esos mendigos aviones van a venir a quererme masacrar. Van a querer a venirme a masacrar. ¡No! ¡Nada de eso! Me los tengo bien medidos. Les digo que yo era bueno en este de los avioncitos. Yo era bueno en el de los avioncitos, así que no me van a poder derrotar tan fácil. No. El día de hoy no lo lograrán tan fácil. Esa es vida, esa es salud. Igual no debería desperdiciarla. Híjole. Bueno, la recupero un poquito. Ve, justo cuando agarro la salud me la quitan, no man. Qué troleadota, ¿no? ¿Muerto? ¿Muerto? No, ese no le di. Va a venir a castrar. Me alcanzó a meter un balazo, no pasa nada. No pasa nada. Chátelo. Chátelo, Crash. Perfecto. ¿Mueres? Bien. Por lo menos a uno sí me lo eché, ¿no? Por lo menos a uno. Bien, otra caja. ¿Cuántas cajas me faltan? Llevo 8 de 11. 8 de 11. ¿Dónde están las demás? Aquí veo otra. Aquí veo otra. Y veo esa avionetita. Áquela. Áquela. Bien, esquívalos a todos, Crash. Eres un master, Crash, en el avioneta, ¿eh? Creo que la haces mejor que Coco. Creo que incluso la estás haciendo aún mejor que Coco. Digo, a Coco sí me cae bien y todo, pero la riega de repente. Ahora sí. Chútate esa avioneta. Chútatela. Así. 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 Bien. Bien. Una menos. Llevamos 4. Falta una y de las cajas... Falta una caja. Ya la veo. La veo justo por allá. De paso a ver si me alcanzo a echar uno de estos. Bien, a uno. A uno, pero me lo reventé. Creo que ahí maté a otro. Bien. Y esta es salud. La recupero. Me voy a ir full vida de esta misión. 11 cajas de 11. Ya tenemos la gema asegurada. Ya solo falta el cristal. El cristal, Crash. Ve por el cristal. Ve por el cristal. ¿Por qué no puedo acelerarle? La avioneta es demasiado lenta. ¡Dínale, Crash, a los motores! Bueno, ya mata a este, pues. Y a ese. Viene otro. Mata. Eso. Que se les quite. ¿Quién nos manda a estar metiches cuando estoy... ¡Bien! Cuando estoy consiguiendo mi cristal. Las dos cosas. Te estás redimiendo, Crash. De verdad, te lo digo. Te estás redimiendo después del fiasco de la gema verde. ¡Qué bárbaro, Crash! Ya cada vez estamos más cerca del Dr. Neo. De hecho, estamos terminando rapidísimo esto, ¿eh? Las misiones no están tan largas como las pasadas. Bug Light, le daremos este honor a Coco. ¿Qué les parece? Vamos a darle este honor a Coco. Digo, ya es la última misión antes de pelear con Cortex. Consigue todas las gemas de colores para desbloquear una nueva ruta. Ok, no las tengo todas. No las tengo todas, pero algún día volveremos a esta misión y vamos a traer todas las gemas de colores. Por lo pronto, vamos a darle chance a Coco de que también se redima. No, de hecho Coco la ha estado haciendo muy bien. En Crash Bandicoot 3, Coco lo ha hecho, pues más o menos, ¿no? Más o menos decente. ¡Ándele, cocodrilo! No, hombre, les digo que con la bazooka nada más era cosa de que me acordara que tenía una bazooka. Y con eso iban a estar perdidos. Un centonazo, es el poder de las nalguitas de Coco. El poder de las nalguitas de Coco. Rompe esto, rompe esto. Necesitamos vidas, ¿eh? Necesitamos viditas. Vidurrias. Bien, bien, ¿mueres? Llamando a volar los mangos ahí. Category 5.
¿Y ese como por qué? ¿Y ese logro como por qué me lo dieron? ¿Qué hice? ¿Mandar volar los mangos o...? Creo que sí, Creo que me dieron el logro nada más por mandar a volar los mangos. O al menos eso siento. Tú mueres, anda, anda, bien. Excelente, Coco. Sabes usar la bazooka, eso me gusta. Eso me gusta, que sepas utilizar la bazooka. Híjole, esto de que estemos a oscuritas. Digo, Coco es menor de edad. Ella no debería estar en lo oscurito, no, no, no. No debería. Es demasiado pervertido. ¿Quién sabe qué le podría pasar en este lugar a una niña como Coco? ¡Vamos! Bien. Excelente, ni siquiera estoy ocupando tanto la bazooka, Tengo la gema azul, sí, pero no tengo las demás, así que puedo morirme si... Si algo malo sucede. Oye, ¿aquí qué hay? A ver, este es un checkpoint. Estas creo que son cajas normales. No. ¡Oh, mira! ¡Mira nada más! ¡Wow! No, ya con esto ya la hice, Con esto ya la hice. Y si tuviera la habilidad de correr, que no la tengo porque es la última, la que me van a dar en este mundo, estaría buenísimo. Eso estaría buenísimo. ¡Ve qué poder! ¡Ve qué poder de Aku Aku! No, hombre, ya. ¡La hicimos! ¡Te la rifaste, Aku, ¡Te la rifaste ahora sí! ¡Mis respetos! Me hiciste avanzar muchísimo, destruir un montón de cajas. Todo gracias a ti. Vámonos acá. ¡Al bonus! Vámonos aquí al bonus. 58 de 121. ¡Ay! Siento que no. Que no va a haber gema para Epsilon en esta ocasión. ¡Ni modo, Coco! Digo, no es tu culpa. Bueno, sí es tu culpa, pero... Pero te perdono. Te perdono que no hayas conseguido gema plateada. O que quién sabe. Estoy cantando derrota demasiado pronto. Puede que sí la consiga. Destruye esa, eso. Ahora destruye esa de allá. Eso, 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 eso. Algo ya se me hizo de noche. Valió gorro, valió gorro. Bueno, voy a destruir estos. No veo nada. En serio que no veo nada. Lo mismo que ven ustedes, yo lo veo, ¿Qué hago? 40 de 40, a ver, no me queda más que saltar así. ¡Y llegué! Tengo 40 de 40 cajas, esa era mi única esperanza. Saltar a ciegas y con la única esperanza de caer en la plataforma. Y lo logré. Bien hecho, mascarita sagrada. Fuiste de gran ayuda a mi Uka Uka. ¿Aku Aku? Se me confunde, ¿en cuál de los dos? ¿Quién es quién, señor? ¿Quién es quién? Bien, muerto. Bien muerto, así es como me gustan los enemigos. Muertos. Cuidado, cuidado que me puse justo en la flecha. Agarramos el cristal, bien, cuidado con el coco. Cuidado con el coco. Porque es de noche y sale el coco. Todas las cajas sí las voy a conseguir, no manches. Voy a conseguir todo. Todo, todito, todito, coco. Vete hasta la cocina. Hasta la cocina, coco, hasta la cocina. De hecho, creo que no hay necesidad de destruir esto porque hay un detonador justo aquí enfrente. Y... ¡Bien! ¡Mi gema! ¡Y vámonos! ¡Sí la atino! ¡La atiné! ¡Excelente, Coco! ¡Excelente! ¡Te redimiste como toda una diosa! ¡Ya era hora de que las cosas empezaran a salir bien, Coco! ¿Qué? ¿Dónde dejaste eso? Ahí está el cristal. Ahí está la gema. Una de las dos gemas que había en esta misión. Bien, Coco. Te mereces hacer tu baile. ¡Báilale, Coco! ¡Báilale! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Muévelo, Coco! ¡Bien! Y nos vamos contra Cortex, aunque en esta misión tiene que pelear a fuerzas Crash, sí. Aquí a fuerzas tiene que pelear el Crash Bandicoot. ¡Vámonos! Esta es la última misión. Fuera de esto, no hay más. ¡Ya cállate, mono! ¡Deja de estarte riendo! Lo siento. Aquí es donde se supone que tendría que estar enfadado. Iracundo, más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Tendría que estar enfadado, ¿verdad? Y de hecho estamos furiosos, pero parece que has pasado por alto un pequeño detalle, chico de los recados naranja. Ahora que tienes todos los cristales, ya solo nos queda quitártelos. ¿Ah, sí? ¿Chico de los qué me dijo? A veces su campo de fuerza falla. Chico de los que, yo nada más entendí naranja, pero no entendí la otra palabra. Doctor Neo Cortex, es hora de destrozarlo. Lo vamos a destruir, le vamos a dar una paliza tremenda. Ya saben que Cortex siempre es el más fácil de todos. Siempre. ¿Por qué Cortex? ¿Por qué no puede ser el jefe más difícil? Aunque quién sabe, Dame los cristales. No.
Este es un rotundo. No, lo malo es que no puedo usar la bazooka aquí. Es lo malo. Mira los que pica. Se ve la batalla entre Uka Uka y Aku Aku. Su pelea épica. La batalla mortal. De miradas. Más mortal que la de Voldemort contra Harry Potter. Más mortal todavía. Vamos, por acá. Exacto. Exploten. Exploten cosas. Vamos, bien. Ahora, nada más lo tenemos que aventar a ese hoyo y listo. ¡Buenísimo! Ahora que uso la palanca es mucho más fácil. Yo me acuerdo que en el PlayStation 1 batallaba mucho, pero porque lo hacía con las flechas. Pero en serio, yo tenía un control con análogo. No sé cómo nunca lo utilicé. Si era tan fácil. En aquel entonces eran pocos los que utilizaban el análogo. Casi todos utilizaban las flechitas. Por lo menos yo y de todos los que conocía utilizábamos las flechas. Cuidado, 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 no te mueras, Crash. No te mueras, que te van a incinerar estos monos. Cuidado, ahí van sus bombas. Bien, no, ya, ya aquí ya la hice. Esto va a explotar. Yo me voy para acá, lo golpeo. Y listo, al hoyo. Al hoyo, al hoyo. Valió, uno más. Uno más, Burubuga. Burubuga. Burubuga, ya se puso su máscara otra vez. Míralo, Burubuga. Ahora qué van a hacer. Ah, ya me acordé, ¿qué hacen? Uy, cuidado. Cuidado, porque ahora es cuando se ponen más violentos. Me pueden matar de la nada. Y no tengo a Aku Aku que me defienda. Así que, mascarita sagrada, haz lo tuyo. Mientras yo voy a estar aquí. Uy, uy, cuidado. Cuidadito, ya va a lanzar sus minas. Al tiro que ya va a lanzar sus minas. Y lo mejor de todo es que cuando se pelean le hacen Burbuga. Se dan cuenta que cuando peleas le hacen Burbuga. Está bueno, está bueno. Se acabó Cortex. Perdóname. Perdóname, yo pensé que te habías vuelto una persona buena y bondadosa, pero no fue así, así que te mereces morir. ¿Y si me aviento a este hoyo, me muero? Ya me dieron mi logro. A ver, lo voy a intentar. Me aviento al hoyo. Ah, no. Me aviento al hoyo. ¡Wah! ¡Sí me morí! Bueno, a esto es a lo que se le conoce en el bajo mundo como un post-mortem. ¿Por qué? Porque matas al enemigo. Y ya después de que lo mataste, te mueres tú, ¿no? ¿Con quién me ha pasado eso? ¿Saben con quién más me ha pasado este post-mortem de morirme después de haber derrotado al jefe final? Con Mario Bros, el Mario 3. Justo en el Mario 3, matando a Bowser, cuando hace el último agujero, se muere. Y yo me caigo en el mismo agujero y también me muero yo. A eso se le llama un post-mortem. Comenta aquí en la parte de abajo con quién, con cuál jefe, de cuál juego te ha ocurrido el post-mortem, porque casi estoy seguro que a todos les ha ocurrido eso. ¡No es justo! Quizá debería retirarme a una hermosa playa con un gran refresco en la mano y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. Esto no ha terminado, Marsupial. Aún quedan las gemas. ¡Todavía podemos ganar! Pues, que yo sepa, ya se acabó, ¿no? Sí, mira, ahí están los créditos. Lo siento contradecirte, señor Uka Uka, pero te contradicen los créditos. Ellos dicen que efectivamente sí, ya te derroté y ya se acabó el juego. Lo siento por ti. Ah, qué buenos recuerdos me ha traído esta serie de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Definitivamente uno de los juegos más icónicos de la PlayStation 1. Pero desgraciadamente ya llegó a su fin la serie. ¿Vamos a hacer directos? ¡Claro que vamos a hacer directos! Mientras ustedes lo sigan apoyando con su like, los vamos a seguir haciendo. Así que no dudes en dejar tu like en la parte de abajo si a ti también te trajo muy buenos recuerdos la serie de Crash Bandicoot. Si también te gustó la serie, pues no dudes en apoyarlo para que subamos los directos consiguiendo gemas. Yo por ahora, tristemente, tengo que despedir la serie de Crash Bandicoot, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Vuélale, Crash! ¡Vuélale esos poderes que tiene el Crash! La Coco también, despídete, Coco. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! No olviden que las redes sociales oficiales están aquí abajo en la descripción. Gracias a todos los que siguieron la serie de Crash Bandicoot hasta el final. Y las sugerencias de videos que les están apareciendo en la pantalla son juegos muy, muy buenos. Así que si les quieres dar una oportunidad y te dan ganas de darles una revisada, pues chécalos y a lo mejor terminan gustándote. ¿Qué te vas a poner a chatear, Coco? ¡Mmm, tamano!